Y aquí te muestro nuestros ingredientes para nuestro potaje de zanahoria. Yo tengo 18 zanahorias medianas, ya les retiré la piel, ya las lavé. Las hice en rodajitas, tengo 4 papas también, les retiré la piel en cuadritos. Aquí no importa el corte, se lava y se deja tantito en agua para que no se oxide la papa. Y ahorita le vamos a quitar el agua. Luego tengo un poro ya lavado y desinfectado igual en trozos. Media cebolla en trozos, 2 ajos, al gusto también, puedes quitar, poner ajo, es a tu gusto. Tengo 2 litros de fondo de pollo. Cuando hagas tus fondos, caldos, yo la verdad cuando sé que los voy a utilizar para cocinar algo, también alguna sopa o algo, no les pongo casi más bien nada de sal, casi nada. ¿Por qué? Porque vamos a volver a sazonar. Puede ser más o menos fondo. Sal al gusto, pimienta al gusto, nuez moscada al gusto, pizca de jengibre al gusto. Eso es igual cantidad necesaria. Aceite de olivo igual, cantidad necesaria, es a tu gusto. Voy a poner mi cacerola en el fuego, a fuego medio que se caliente para empezar a acitronar lo que es la cebolla, el ajo, el puerro con poco aceite de oliva. Para después pasar a proceder a poner nuestras verduras ya escurridas aquí. También se van a sofreír también nuestras verduras. Y vamos al paso a paso. Aquí ya nuestra cacerola bien caliente con aceite de oliva, cantidad necesaria, la que tú gustes. Nuestro poro, nuestra cebolla y nuestro ajo se va a empezar a sofreír. A que suavice un poco para después agregarle nuestra zanahoria en rodajitas y nuestra papa, que es la que le va a dar la consistencia también. Unos minutos. Nada más escucha cómo se está cocinando nuestra cebolla, nuestro poro y nuestro ajo. Ahora vamos a agregarle lo que va a ser ya la zanahoria. Igual unos cuantos minutos. Nada más a que se sofrían. Porque ahorita yo le voy a agregar aquí mi fondo de pollo. Como te comento, los fondos yo no les pongo sal. Y si les llego a poner es muy, muy poquitita cuando sé que voy a ocuparlos para, como en esta ocasión, para nuestro potaje. Porque vamos a tener que sazonar también al final con sal. Siempre te he mencionado la sal, esa es a tu gusto. Tenemos paladares, todos tenemos el gusto diferente, ¿verdad? Uno puede ser más, menos, yo siempre he dicho término, es algo medio, ¿no? Pero es a tu gusto. Aquí esperamos otros minutos. Aquí nuestras verduras están al dentes. Porque le vamos a agregar nuestro fondo, nuestro caldo de pollo sin sal. Tú aquí al último vas a sazonar. Aquí vamos a cubrir. Todavía no sazonamos, ¿eh? Vamos a cubrir con una tapadera. Esperamos a que suavicen nuestras verduras. El tiempo no te lo puedo dar exacto porque cada estufa también, como les he dicho, en los hornos es un mundo. Cada estufa tiene su potencia o alta o baja. Yo estoy cocinando aquí en fuego ahorita medio alto. Cubro para que se suavicen y venimos con los demás ingredientes para nuestro potaje. Ya falta muy poco para que acaben de cocinar mis verduras, que estén suaves. Les muestro, aquí ya estuvieron nuestras verduras suaves. Ya están suaves para que las licúes o con un turbo también lo puedes hacer con lo que tengas. Y ya para darle el toque final con nuestras especias y las vamos a volver a regresar lo licuado aquí a nuestra cacerola de nuevo. Solo esperamos a que enfríe un poco para licuar. Hay que tener mucho cuidado, poner siempre un trapo húmedo en la licuadora. Ya tengo mi plato de presentación. Yo voy a volver a regresar igual a mi cacerola al fuego medio, muy bajito, ya nada más para darle los toques, para que agarre nada más el sabor y listo. Ya regresé a la misma cacerola al fuego medio bajo. Mira nada más qué textura
pareciera una como crema, pero no. Si tú quieres hacerla como crema, nada más agregarle clavel, leche entera y con eso. Pero esto es para las personas que tampoco puedan o sean intolerantes a la lactosa. Está bien espesita. Entonces, la importancia de la papa que lleva. Mira. Y no sabe a sopa de papa. ¿Sale? Ya nada más agregas tus especias al gusto, que es sal, pimienta, todo lo que te mencioné. Por eso es muy importante ver el video. No lo detengas, velo desde el principio. ¿Sale? Yo aquí ya nada más dejo que suelte el primer hervor. Ya nada más es muy poco, ¿eh? Porque ya nuestras verduras están cocinadas, ya agarraron sabor, ya nada más que agarre el sabor con nuestras especias y va a estar lista. Listo, ya está nuestro potaje de zanahoria, ya nada más, ya soltó el hervor, apagamos y vamos con nuestra presentación. Uy, les muestro, miren la presentación de nuestro potaje de zanahoria, que no sabe a papa, no se vayan con la finta de que como le pusimos papa. La papa es para que te dé la consistencia así como cremosita, sin lácteo, para las personas que son intolerantes a la lactosa. Miren, esta es una buena opción, muy ligera. Le puse unos crotones, ya la decoración es tuya, le puse tantita pimienta. Entonces, ese ya es a tu gusto. Vamos a probar. No, hombre, está deliciosa. Yo ya me comí un plato, ¿eh? Entonces ya había probado. Está muy, muy ligera y muy rica. Y muchas, muchas gracias. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No olviden suscribirse al canal. Lili Chef González por Facebook, Lili Chefs e Instagram, Lili González. Comparte, síguenos regalando deliciosos likes. Estamos iniciando el año. Entonces les mando muchas, muchas bendiciones a todos en general. Y suscríbete y regálanos like. Bye. Gracias.